Bueno, efectivamente hoy se abrieron los sobres de la licitación Parque de los Niños en la ciudad de Malargüe. Es una obra muy esperada, hubieron dos oferentes, dos empresas del sur de la provincia, ambas, y esperamos analizarlas en estos días para poder adjudicar, ojalá, a quien haya presentado el mejor equilibrio y la oferta más conveniente. Bueno, la intención es poder adjudicarla muy pronto. Esperamos en breve poder llegar a concretar ese acto y el plazo de obras es de 5 meses. Sí, bueno, el día de hoy estamos en la apertura de sobres, con dos oferentes en una obra tan importante para todos los malarguinos como es el Parque de los Niños, ¿no? Este primer parque que se va a construir específicamente para nuestros niños, esa obra que va a poder ser punto de reunión de padres, abuelos, abuelas, nietos, hijos y poder pasarla de la mejor forma. Así que la verdad que contento porque, bueno, han habido dos oferentes, en los próximos días seguramente el Ministerio seguirá trabajando para poder adjudicar y que pronto comencemos con esta obra tan pedida, tan solicitada y de tanta necesidad para el departamento de Malargüe.